sobre depresiones, trastornos bipolares, psicopatías, perversiones y psicosomática. La psicopatología hoy se encuentra en una encrucijada. Tras varios siglos de eh, desarrollo como disciplina científica, su ámbito se había ampliado enormemente y, sin embargo, de manera paradójica, esa misma evolución está amenazando con llevarla a la esterilidad. TDAH. TEA, psicopatía, TLP, depresión, esquizofrenia, son conceptos fundamentales en la psicopatología clásica, pero al mismo tiempo muestras de su grave crisis teórica y epistemológica. ¿Hay que entender esos y otros conceptos de la forma habitual o podemos pensar que hay otra forma de entender el sufrimiento psicológico y psicosocial humano? Apuntes para una psicopatología basada en la relación se ha dividido, como ustedes saben, en cuatro volúmenes parcialmente independientes. El objetivo es que puedan utilizarse de forma independiente los unos de los otros según las necesidades de cada servicio, de cada paciente, de cada profesional o de cada proceso formativo, desde luego. ¿no? En este tercer volumen, sobre relaciones emocionalizadas, intrusivas, actuadoras y operatorias, Se redefinen esos modos de organización de la relación que en la psicopatología tradicional y biocomercial se suelen dominar trastornos bipolares, psicopatías o trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad o es sobre todo una forma de relacionarnos con los demás y con nuestros propios pensamientos y sentimientos. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa organización melancólica de la relación? El segundo capítulo, en otro ámbito, los trastornos mentales más graves son la psicosis y la depresión, o bien los trastornos mentales, las organizaciones relacionales más graves son precisamente los que alteran más el desarrollo individual o social, eso es una definición diferente de psicopatología, desde luego. En ese sentido, Podemos considerar que son muy graves las organizaciones de la relación que están dedicadas a entrar en la mente o el cuerpo de las personas con el fin de obtener placer, poder, equilibrio o sedación. Esas organizaciones de la relación posiblemente son de las más graves que existen, aunque no sean consideradas por la psicopatología tradicional. Son las organizaciones que he preferido llamar las relaciones u organizaciones intrusivas de la relación, que tradicionalmente se habían llamado perversas. Existen las organizaciones perversas de la relación y deben ser objeto de cuidado y atención por parte de la psicopatología. Por otro lado, en un tercer capítulo se habla de esas personas que han sido estigmatizadas, tan estigmatizadas por la psiquiatría y muchas ciencias jurídicas y sociales durante siglos probablemente, en particular si son de clases oprimidas o marginadas, a esas personas a las que se ha calificado de psicópatas o sociópatas y se le han dedicado todo tipo de descalificaciones. Se ha dicho que no tienen moral, que no soportan la frustración y la espera, que no tienen perseverancia en sus conductas, eh, que hacen conductas disruptivas y agresivas sin parar. Pero ¿hasta qué punto ahí estamos confundiendo la tendencia a actuar, a pasar a la acción las emociones y las tendencias manipuladoras o perversas, que son dos elementos diferentes? Cuando se usa el término psicópatas... ¿Significa algo más que un sistema de estigmatizar a determinadas personas? Ese es uno de los temas que hemos tratado en el capítulo sobre las relaciones incontinentes mediante la acción. La psicopatología basada en la relación, con su vinculación entre relaciones, componentes psico neuroendocrino inmunitarios y la epigenética nos obliga a replantearnos también por otro lado en un tercer capítulo de este volumen la medicina psicosomática y la perspectiva global de la integración de la salud mental dentro de la salud general cómo podemos hoy entender la psicosomática y la tendencia a desarrollar enfermedades ante determinadas situaciones psicosociales otro de los ese, ese es el último otro de los capítulos de este volumen